Hola camaradas, espero que estén bastante bien. El día de hoy les traigo su dosis informativo ante la situación en el Medio Oriente, específicamente en el conflicto entre Israel y Palestina. Hace unos meses, en nuestro último informe que hicimos en esta región, platicábamos del peligro latente que había de un conflicto a gran escala y en todo este sector. Bueno, como muchos ya sabrán y escuchado a este punto, el 7 de octubre por la mañana las facciones armadas palestinas en la Franja de Gaza, encabezadas por el movimiento de Hamas, lanzaron masivos ataques de cohetes contra el sur y el centro de Israel. Esto también se desarrolló combinadas con asalto de combatientes que se infiltraron en varias posiciones militares y asentamientos cercanos, causando feroces enfrentamientos con la policía y las fuerzas de defensa de Israel, más bien conocidas como la FDI. El ataque, cuyo nombre clave era Inundación de Al-Aqsa, se produjo un día después de que Israel y el mundo árabe conmemoraran el aniversario 50 del asalto sorpresa de Egipto y Siria que inició la guerra de Yom Kippur. Y algo que quiero recalcar antes de continuar, ya llevamos casi un día del inicio de los enfrentamientos iniciales y los videos e imágenes que se han filtrado muestran una enorme brutalidad que refleja el odio que se tiene en ambos países, la cual es bastante difícil y triste de ver. Muchos de ustedes están en nuestros canales de Telegram, lo cual el link está en la descripción, y sabrán todo lo que hemos compartido en las últimas horas, lo cual recalco ha sido muy difícil de procesar. Pero bueno, por otro lado, se informó de varios impactos directos contra edificios y vehículos en Ashkelon, al igual como la región de Gederot y Tel Aviv, tras bombardeos iniciales de cohetes. Al mismo tiempo, los palestinos lograron atravesar la frontera y penetrar distintos puntos del muro y fortificaciones que al parecer en algunos videos se observaba que no había sido bien preparada. Recordemos que las estructuras fueron construidas alrededor de 10 años y al paso de tiempo estuvieron trabajando y mejorándolas progresivamente. Pero bueno, de lo que vimos es que la ofensiva que desarrollaron los combatientes palestinos tenía como objetivo abrumar la defensa israelita a lo largo del frente de Gaza. Tras esta maniobra lograron penetrar la defensa, causando que la población civil israelita huyera masivamente en pánico de la zona, lo cual vimos imágenes de esto en distintas redes y medios de comunicación. Ahora, Sderot es la ciudad más grande que se encuentra en este frente y ahí es donde se desarrollaron los más intensos enfrentamientos. De hecho, los palestinos lograron consolidar por unas horas distintas posiciones importantes como puntos fuertes. Aún así, hasta el momento lo que sabemos es que los combatientes palestinos ya se han huido de la zona y en estos momentos solo quedan huecos de resistencias que progresivamente las fuerzas israelitas están retomando y limpiando casa por casa y calle por calle. Bueno, es lo que sabemos hasta el momento. Pero ante todo eso vimos muchas vías ser bloqueadas para evitar que los palestinos pudieran seguir utilizando las carreteras israelitas para su operación, porque vimos muchos videos de camionetas llegando a pueblos y aldeas cerca de la región de Gaza, donde ahora están maniobrando y como plan de contingencia para evitar que sigan expandiendo esa zona de control, están bloqueando y más que nada reagrupándose en las calles principales, específicamente la que te lleva directo a Jerusalén y a Tel Aviv, lo cual es la avenida 4. Ese ha sido completamente cerrado y está más que nada bien fortificado y se encuentra una gran presencia de fuerzas israelitas. Hasta el momento los combates se siguen desarrollando y la situación es bastante dinámica. He visto imágenes que confirman que los israelitas se están preparando para contraatacar. Se habla de que han llegado más de 30 brigadas y unidades, como también hay videos de columna de tanques que están siendo enviados al frente. En cuanto a lo que han dicho los medios, la parte de Israel están mencionando que los combatientes se han infiltrado por tierra, mar y aire. Mientras tanto, el ala militar de Hamas, las brigadas de Is-ad-Din al-Qassam, dijo en un comunicado que sus combatientes atacaron 50 posiciones de las fuerzas de defensa de Israel y que en estos momentos todavía están luchando en al menos 25 de estas posiciones, que incluyen el cuartel general de la llamada División de Gaza. Por otro lado, las brigadas y otras facciones compartieron videos que mostraban dos posiciones del ejército israelita capturadas con decenas de vehículos militares abandonados, así como un ataque a un vehículo militar con un misil guiado antitanque
y dos ataques con drones dirigidos a una concentración de tropas israelitas. En respuesta a esto, el ejército de Israel lanzaron varios ataques contra Gaza, en donde derribaron dos torres de gran altura en la franja que supuestamente se utilizaba para albergar activos de Hamas, como también la Fuerza Aérea dijo en un comunicado que habían arrojado 16 toneladas de munición en la franja y que lograron la destrucción de 17 complejos militares y 4 cuarteles generales que pertenecían a Hamas. Tras la intensificación de los ataques israelíes, el portavoz de Hamas, Abu Obeida, dijo que Tel Aviv será el próximo objetivo como respuesta, en donde declaró por separado que decenas de soldados y oficiales de Israel que fueron capturados durante el ataque se encuentran actualmente en posiciones seguras y túneles de resistencia. Hamas y sus aliados, que lanzaron la operación en respuesta a una dura represión israelí contra los palestinos, ya han expresado su disposición a una guerra abierta. Así que esto nos da a indicar que nos espera una larga y sangrienta batalla. Por otro lado, las autoridades israelitas respondieron ante todo esto y el primer ministro Benjamin Netanyahu, tras 5 horas del ataque, hizo su primera declaración pública sobre la ofensiva y comunicó que Israel está en guerra y agregó que el enemigo pagará un precio alto como nunca antes visto. En su discurso llamó a la población para que siguieran a las autoridades en sus indicaciones. Por otro lado, si vemos lo que ha dicho el Ministerio de Salud de Israel, dijo que al menos 1.100 personas resultaron heridas y trasladadas al hospital como resultado del ataque. El número de muertos sigue aumentando a más de 150 a 300, informaron medios hebreos. El número realmente relativo no podemos confirmarlo, así que tendremos que ser un poco pacientes para tener un poco de precisión en cuanto a los datos. Pero por otro lado, el Ministerio de Salud dirigido por Hamas en Gaza dijo que 198 palestinos han muerto y otros 1.610 han resultado heridos después del inicio de la escalada. El ataque palestino a gran escala provocó condenas de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. Sin embargo, fue elogiado por Irán y Hezbollah de Líbano, como también los aliados clave de Hamas. Mientras tanto, Rusia, China, Egipto y Arabia Saudita pidieron una reducción de la tensión. La situación es bastante triste porque probablemente no se detendrá aquí. Los ataques contra Gaza, como también hacia la capital israelita, seguirán desarrollándose. Y aunque Hamas y otras facciones de Palestina ponen fin a su operación, es probable que los israelitas lancen una ofensiva terrestre si es que no lo han comenzado desde ya. Este ataque definitivamente va a soltar a Israel a responder de una manera brutal y además causará problemas geopolíticos en el mundo, porque ahora los países que han estado intentando estabilizar la situación tendrán que tomar lados y esto esencialmente romperá vínculos de paz. Esto esencialmente daña la estabilidad mundial y relaciones internacionales. Así que por ahora es todo, camaradas. Este fue un breve resumen de la situación. De hecho, no planeaba hacer video el día de hoy, ni estoy en casa, por eso el audio se escucha un poco diferente, pero quería mantenerlos al tanto y informarles de lo que sucede para que tuviéramos todos un mejor entendimiento. La situación todavía está en desarrollo y de hecho muy rápido por naturaleza de la intensidad, pero definitivamente subiremos un video de seguimiento en los próximos días cuando las cosas se desarrollen más que nada y tengamos más detalles y confirmaciones. Déjenme en la caja de comentarios sus opiniones. También no olviden apoyar nuestro esfuerzo suscribiéndose al canal, como también dejando tu like. Nuevamente, muchísimas gracias, camaradas, y espero que tengan un excelente fin de semana. Adiós.